estamos aquí. Ella es nuestra madrina y también es una amiga, Lara Bernasconi, otra vez aquí en Tucumán. Un placer. Un placer, es mío el placer estar con vos. Aunque este año me abandonaste, sí, pero te bueno. Abandoné, te abandoné, pero por una buena, causa, buena me gusta, por me gusta. Mi hijo, es por mi hijo. Iñaki, hola, la verdad que se merece toda la atención. Sí, la verdad que Iñaki, nada, lo dejé. Esta es la segunda vez que lo dejo, tiene 4 meses y medio, soy una mamá, odio la palabra, pero primeriza. Y realmente, sí. Viste, como que no vive acá en Tucumán y es como que de a poquito es todo nuevo y... Entonces dije, quiero, yo cuando hago las cosas me gusta hacerlas al 100% y no quería estar al 20%. Y para mí el Banco de Alimentos es importante y la gente que colabora todos los años se merece mi respeto y mi atención. Y no iba a poder estar concentrada. Por ahí me quedo toda la noche, no me retes. Ojalá pueda estar, pero por mi hijo y por nosotros. Pero bueno, este año te abandono. No va a estar en la conducción, pero ella estaba paso a paso siguiendo todo lo que iba a pasar en el banco, consiguiendo sponsor, consiguiendo donaciones. No te cansás. La verdad que para el Banco de Tucumán sos, además de madrina, una gran luchadora. Y eso te lo quiero decir de parte de toda la gente. Ay, muchas gracias, Renzo. Y encima me sentía medio mal porque al estar embarazada y al tener mi hijito es como que no podía estar... Consiguiendo, viste, la camiseta de River está, pero la de Boca no está y no podía estar como en todo, pero bueno, se hizo lo que se pudo y el año que viene estaremos con más. Muy bien. Ahora a disfrutar de la noche. Muchas gracias. Sí, estoy feliz. Bueno, mucha suerte. Gracias. Querías bailar, querías que hagamos contigo. Un número, el año que viene lo hacemos. Lo hacemos. Sí. ¿Ah? Bueno, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.